Estamos muy emocionados porque a Rodri, a mí, Nissan nos dio una invitación que me emociona muchísimo. No, yo también. Vamos a probar, a experimentar, a tantear, a meternos, a sumergirnos. A admirar. Todo eso del nuevo Nissan Versa. ¿Puedo manejarlo yo, porfa? Rodri, no sé, es que se está poniendo buchón porque le conté que soy dueña de un Versa, pero más viejito, y yo quiero probar el nuevo. Bueno, pero un ratito y luego un ratito está... Me toca compartir en esta vida. Bueno, está bien, un rato vos y luego yo, pero depende a dónde vas a llevarme. No sé, ¿cómo qué le gusta? ¿Cómo qué lugar? Bueno, definitivamente no quisiera ir a un sitio caliente hoy porque ya aquí en San José está haciendo mucho calor, entonces, ¿qué se te ocurre? Como montaña, no sé, sí, tipo volcán, sí. Para ahí, para arriba, sí, para lejanos. Sí, me apunto. Genial, súper. Bueno, está precioso, aquí se puede observar muy bien. Dale. ¿Y dónde está la llave? ¿Cómo que llave? Ay, no, Rodri. ¿En qué año vivís? ¿Cómo que llave? No sé llave. ¡Botón! ¡Botón! ¿Sí? Ah, no. ¿En serio? ¡Qué lindo! ¡Qué cosi! Vámonos. Rodri, me estoy cuestionando algo. ¿Y ahora qué? Vos decís que querés manejar de San José hasta Poás para estrenar el Versa nuevo. Uh-huh. Ajá. Ninguno de los dos somos expertos. ¿Cómo vamos a hablar de las cosas técnicas? ¡Vas a improvisar! ¡No se puede! Hola muchachos, ¿cómo están? Tenemos a Israel de Nissan, que él sí nos va a dar todos los detalles del nuevo Versa. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este viaje que vamos a hacer de demostración de este nuevo Versa. Gracias. Así que bueno, ¿a dónde quieren ir? Ustedes dicen. Nos vamos para la montaña. Ok, bueno, vámonos. Se me pone el cinturón, por favor, muchachos. Bueno, muy importante, perfecto. Yo estoy lista, ya me lo puse. Muy bien, me gusta. Bueno, estamos listos para la aventura del nuevo Nissan Versa. Israel, lo primero que noto aquí dentro del carro es, obviamente, lo espacioso que es, lo cómodo, pero vemos diferentes gadgets, por así decirlo, claro, o espacios donde podemos sacarle muchísimo provecho al nuevo Versa. Claro, hablando un poco del equipamiento interior del carro, en este nuevo Versa tenemos todos los controles de radio en el volante para contestar y colgar llamadas, pasar nuestras emisoras preferidas. En la versión automática tenemos control crucero y descansabrazos acá para que vaya bastante cómodo. Es mío. Te lo voy a robar. Es que ahora bien. Vos tenés que ir tranquilos y hay que compresionar con la mano en la marcha. Y también muy importante la parte de la pantalla, porque la pantalla tiene conectividad con CarPlay de Apple y Android Auto. Entonces pueden conectar sus teléfonos y ver Waze, Spotify, Google Maps, incluso WhatsApp desde la pantalla, ¿verdad? Eso es súper importante. Pregunte quién se conectó, ¿verdad? Yo voy a conectar. Yo siempre estoy al mando de la música, Rodrigo Lola. Bueno, con el Versa sí podemos tener prácticamente todo Israel, porque lo que observé es que quienes van en la parte de atrás del carro pueden ir cargando sus teléfonos y hay mucho espacio en las puertas para colocar las cositas que lleven cargando, ¿verdad? Así es, tenemos portavasos para las personas que van adelante, portavasos en cada puerta trasera para que también las personas de atrás puedan llevar su bebida, y aquí en la parte de atrás tenemos tomas USB para que las personas que van atrás puedan cargar y mantener siempre con buena batería sus dispositivos. Ahora que nos subimos al principio, vi que no usa llave. Correcto, correcto, no usa llave. Tenemos un sistema que se llama Nissan Intelligent Key, que es una llave que usted puede portar en su bolso o en una bolsa, y con solo acercarse al carro presiona la manilla para poder abrirlo, y con ese mismo botón puede cerrarlo sin buscar la llave. Porque Sara, cuando mete, nunca guarda en el bolso, es un bolso así, entonces con solo que el bolso esté, ya sabemos que... Rodri, es que vos estás muy desactualizado, porque yo, que tengo mi Versa hace muchos años, mi Versa lo tiene, entonces yo nunca he tenido que sacar mi llave del bolso. Y otra cosa importante es que riquísimo. También podemos abrir la cajuela con esa llave a distancia, ¿verdad? Tenemos una cajuela de 466 litros, que es bastante grande, y se puede abrir remotamente con esa llave. Eso también la abre, sí. Correcto, correcto. Es que eso lo ve uno como en modelos más grandes, ¿no? Que hacen eso. Claro. Ah, no sé, aquí dice también, qué bien. Claro. Para cuando uno va de compras con Sara y te quiere llevar todas las cosas. Así me gusta desde lejos. Isra, bueno, el Versa es precioso. Ya podemos ver lo que hay dentro, lo y que lo hace... Es versátil. Es versátil.
también. No, y podemos ver lo que lo hace precioso por dentro, pero hay algo que nunca deberíamos dejar de lado cuando compramos un vehículo y es la seguridad. Y es un país donde los accidentes de tránsito suceden muchísimos a diario. Es que cómo se te que por favor. Por eso, pase, los pase. Frenos, los frenos. Así que, Isra, por favor, danos los detalles de lo que es realmente importante al momento de seguridad. Ok, así como usted lo dice, para Nissan es súper importante la seguridad, por eso tenemos Nissan Intelligent Mobility, que son sistemas de seguridad de avanzada para este carro. Pero por supuesto. Tranquila, tranquila. Oiga, que tenemos ¿verdad? Seguridad y todo, desde agarro así como. No, como tenemos en este carro 6 bolsas de aire, frenos ABS, EBD y PA, que son sistemas de distribución electrónica de frenado, para que Rodrigo frene mejor. Además, ahora con este nuevo Versa tenemos alerta de colisión frontal. Y frenado inteligente de emergencia, eso es súper importante. Barras de seguridad en todas las puertas, entonces pueden sentirse seguros en manejando el Versa. Premios, pero el Versa sí ganó uno, ¿verdad, Israel? Así es, el Versa ganó un premio buenísimo, un galardón de la revista Car and Driver 2023 por su diseño llamativo y fue elegido entre más de 400 competidores para ganar este premio. ¡Wow! O sea, es un subcompacto. Imagínate. Bien, bien. No puedes aplaudir. Andamos aquí en un carro maravilloso y premiado. Bueno, métele la chancla, que si no voy a agarrar yo el carro. Ay, Rodri, lo que hacía falta era una conductora como yo, que pero vamos yo a pasito de tortuguita y la potencia del motor, mae. ¿No lo sentís así? Bueno, sí es cierto, no te jala más. Bueno, y aquí vamos en cuesta, ya estamos llegando hacia el Poás prácticamente, facilito. ¿Sí? Bien, bien, se ha portado muy bien. ¿Cómo lo sientes, Sara? Y es un sueño, es un sueño hecho realidad, quiero dejarme el mío, Isra. Yo creo que sería bonito poder saber de toda la parte técnica, también del motor. Sí, claro. Tiene, sí. Ok, este es un motor 1600 centímetros cúbicos con 118 caballos de fuerza que combina dos cosas muy importantes: economía de combustible, pero a la vez buena potencia. Sí, se nota que es económico y potente. Claro, en automático, qué fácil, ¿verdad? Ay, Rodri, yo soy team automático, yo eternamente. Yo soy team manual. Ay, bueno, no hay ningún problema porque tenemos de los dos. ¿Ah? Tenemos transmisión automática y transmisión manual de 5 velocidades. ¡Qué belleza! Perfecto. Rodri, yo tengo que hacer la pregunta que siempre he querido hacer cuando llego a una agencia. Contame, ¿y qué colores tenés? Eso ¿qué es súper importante. ¿Están disponibles? Súper importante. Tenemos gran variedad. Tenemos blanco, tenemos plateado, tenemos gris oscuro, tenemos azul oscuro y tenemos rojo. Oh, ¡qué hermoso! Misión cumplida. Bien, bien. Ah, no, pero yo nunca he... ¡Qué éxito! Nunca había llegado a un lugar con alfombra roja. Sí, no, qué elegancia, la de Francia. Me siento como con este recibimiento de la realeza. Sí, no, y yo tengo que decir que yo normalmente me mareo de acompañante, pero la verdad es que por dentro se está muy confortable, entonces no me mareé, pese a cómo manejas Sara. A ver, por favor, si yo le saqué el máximo provecho a la potencia del Versa, si Rodri iba aquí en el carril derecho, todo el mundo lo rayaba, no, había que venir a probar la fuerza del nuevo modelo. Sí, no, y además también nos topamos con uno que otro huequillo y la verdad es que nos fue bien, no. Sí, a veces la carretera no es así. No, pero okay. no se siente, bien. Bueno, realmente lo que podemos decir es que es una experiencia maravillosa, un carro cómodo, rápido, tecnológico,
Y yo quedo encantado. Y con buena conectividad, porque veníamos con buena música, veníamos con el navegador todo este. La verdad que sí, queremos agradecerle a Nissan por la invitación y no queda más que invitarte para que vos hagas la prueba de manejo. Sí. Pueden probar este mismo. Pasen, sí, todavía huele a Sara. Así, ah, venga, perfecto. Pasen adelante. Por dicha usa perfume de rico, porque si no, imagínate. Ah, y si usted quiere más información o quiere ir a conocerlo, puede visitar cualquiera de los puntos de venta. Y también encuentran toda la información en nuestros distintos perfiles en redes sociales. Y en la página nissancr.com ahí viene toda la información, lo puede ver todo lo que usted quiera. Así es. Jale, pone una fresa, ya tenemos acá. Sí, jale.